Muy buenas, amigos. Madrugón antes de que se acaben las vacaciones. Mañana haremos ya maleta y volveremos a la realidad. Pero hoy quería salir para enseñaros pues la otra parte por donde he estado andando con las bicicletas. Hoy voy a subir un puertito con la bici de carretera, el puerto del Buste. Es un puertito pues bastante chulo, a mí me ha gustado, no es muy largo, pero bueno, me ha servido pues para de vez en cuando hacer algo de desnivel. Vamos a subir ese puerto, pasaremos el pueblo del Buste, que está un poquito antes de la cima, y bajaremos por el otro lado de la montaña, donde llegaremos hasta Borja. Como os comenté en el último vídeo, en el que salí con Javi con la bici de montaña, pues voy a ver si consigo ver el famoso Ecceomo. No lo sé, porque ni he mirado si hay horarios para verlo, ni dónde está la iglesia, ni nada. Pero bueno, vamos a la aventura, que es lo que nos gusta. Así que vamos dirección el puerto del Buste y a ver qué tal se da la mañana. Pues como veis ahí enfrente tengo el Moncayo, la montaña que vigila todo este valle, y bueno, creo que ya he pasado a otra provincia, creo que ya estoy en Aragón, que está muy cerquita, Cascante, que es el pueblo donde yo paso el verano o las vacaciones, pertenece a Navarra y a 4 o 5 kilómetros está ya la frontera con Aragón. Creo que ya la he pasado y ahora me queda llegar a otro pueblito donde ahí giraré a la izquierda y empezaré ya el puerto al que nos dirigimos. Desde aquí todavía no veo el alto, hay que pasar, es un puerto que se pasa, digamos, en dos partes. Hay una primera parte, es muy tendido, no es un puerto duro, una primera parte cortita con unos paisajes que ahora vais a ver, y luego se hace un kilómetro, igual no llega, de bajada y falso llano, para ya así empezar a subir el resto. Tiene unos 9 kilómetros más o menos, y la pendiente media pues no lo sé, la verdad. Ahí delante tengo ya el pueblito en el que vamos a girar a la izquierda y vamos a empezar a subir el puerto del Buste. We'll be right back.
¿veis? Ahí al fondo tenemos el Moncayo. Allí está, que no sé si se apreciará con esta cámara, Tarazona. Bonito, bonito sitio, os recomiendo que lo visitéis si tenéis ocasión. Y aquí, como veis, pues ya estamos subiendo la primera parte del puerto. Una carretera que, como podéis ver, está muy bien asfaltada. Y no pasa ni un solo coche. Da gusto. He encontrado unas carreteras este agosto que no conocía. Muy, muy interesantes para pedalear. Y estoy seguro que el año que viene que volveré por aquí, por la Ribera Navarra y zona de Aragón, pues seguramente que volveré a pedalear por estas carreteras. Voy a seguir hacia arriba, que ya, como veis, ahí en esas lomas termina la primera parte del puerto. Y realmente la cumbre todavía no se ve, que está detrás en una zona que hay unos molinos, que los últimos 2 kilómetros de la subida son muy chulos. Así que voy para arriba, el día está de lujo, fijaros, ahí se ve la luna todavía y el sol le tengo a mis espaldas. Ya os digo, hay una temperatura buenísima. Tenía miedo a que hiciese algo de fresco, pero qué va, se está de lujo. Así que venga, voy para arriba y os sigo enseñando. Pues ahí tenemos el Alto del Buste. ¿Veis esos molinos? Pues a la izquierda del todo se ven unas antenas. Ahí tenemos un mirador que es donde vamos a parar y os voy a enseñar todo el valle, que hay unas vistas preciosas desde ahí arriba. Y ahora pues ya voy a subir la segunda parte. Como habéis visto, pues ha habido un trocito de bajada, 1 kilómetro más o menos. Y ahora ya en la siguiente curva empezamos a subir. Se pone algo más duro el puerto, poquito más, se sube bastante bien. Y llegaremos primero al pueblo del Buste, un pueblo pequeñito. No sé cuántos habitantes tendrá, pero muy poquitos, muy poquitos. No sé, por deciros un número, igual tiene 20 habitantes. Y después de pasar ese pueblito, 1 kilómetro más arriba, más o menos, está la cima, donde están las antenas y un mirador en el que, como os digo, vamos a parar y os enseñaré todo este valle, que hoy el día está bueno, bueno, no hay nada de bruma y seguro que tenemos buenas vistas. Seguimos subiendo. Acabo de preguntar
a un vecino del Buste cuántos habitantes tiene el pueblo. Me ha dicho que en invierno 30 o 40, que no son más, y censados unos 68, me ha dicho, que no llega a 70. Así que fijaros qué pueblito aquí en lo alto. Y ahora me queda nada, kilómetro, kilómetro y medio para la cima. Aquí ya sí que la carretera está peor. Por en medio veo que hay como una zona más lisa. Tiene pinta de que han metido alguna tubería o algo. Y voy por en medio. Pero es que no hay tráfico. No hay tráfico. Y si hubiese tráfico, se oiría perfectamente. Porque no hay ni un solo ruido. Los pajarillos, lo único que se oye. Bueno, pues venga. Me quedarán 3 o 4 minutillos para llegar arriba. Y a partir de ahí, ya creo que es todo bajada hasta Borja. Estamos en lo que llaman el balcón del Buste. Es la cima, podríamos decir, que era un pelín sin más, pero aquí es donde está este balcón, este mirador, desde el que se ve absolutamente todo. Fijaros qué paisaje, amigos. Una vista brutal, una vista brutal. Es un paisaje bastante más árido que al que estoy acostumbrado ahí en el norte, en Bilbao, y pues me causa impresión el ver paisajes así. Lógicamente, yo que estoy acostumbrado a lo verde, venir aquí y ver tonos marrones, pues, y oye, ya habéis visto, en toda la subida, 9 kilómetros de subida, no me ha pasado ni un solo coche, ni para arriba ni para abajo, ¿eh? Un puerto muy bonito. Bueno, aquí veis los pedazo molinos. Y ahora voy a seguir hacia el campo de Borja. Ahora ya es bajada y a ver lo que nos encontramos, porque os tengo que decir que de aquí para allá no he pasado nunca. Hoy es ruta de aventura. A ver si conseguimos ver el famoso Eceomo, que digamos que es el objetivo de la ruta de hoy. Llegar a Borja, que nos quedan unos 12 kilómetros para llegar. Y luego, por el mismo sitio que hemos venido, pues volver. Voy a empezar la bajada rápidamente, porque no quiero quedarme frío. Aquí además, cuando sopla vientillo, hace viento fresco, ¿eh? Así que venga, vamos a bajar dirección Borja. A ver qué tal está la bajada, si no está muy mal, si no hay mucho parche. Y bueno, pues 12 kilómetros en un ratito, estamos en Borja, no vamos a tardar mucho.
Bueno, pues estoy en Borja. Estoy en Borja y estoy intentando encontrar la famosa iglesia. A ver si alguien de por aquí me puede decir dónde está. Porque estos son callejuelas súper estrechas. Vamos a ver. Si encuentro a alguien de aquí que me sepa decir dónde está la iglesia del Ezeomo. Uah, qué callejuelas. Aragón, amigos, Aragón. ¿Cómo casca Lorenzo ya? ¿Cómo casca Lorenzo? A ver. Pues si esto pasa por no mirar, por no leer. Resulta que he llegado a Borja y me ha dicho una señora que aquí no está el famoso Ezeomo, que está subiendo hacia el Buste en un santuario, Santuario de la Misericordia, me ha dicho que se llama. Bueno, pues sí que he visto un santuario bajando y está como a 5 kilómetros, o sea que me lo he pasado. Así que venga, volvemos a subir hacia el Buste y a ver si damos con el santuario y podemos ver el famoso Ezeomo. Por ahí tiene que estar el santuario, creo que ya lo veo. Quedarán un par de kilometrillos para llegar. Esperemos que esté abierto y pueda ver el Ezeomo. Vaya fallo. Bueno, por lo menos he llegado hasta Borja, que también era el objetivo, llegar a Borja y volver. Esta ruta que me van a salir pues unos 75 kilómetros más o menos, ida y vuelta. Ahora está saliendo mogollón de viento. Una de las cosas que menos me gustan de esta zona es el viento. Para los ciclistas, o para mí personalmente, mi peor enemigo. Hace viento y encima me está pegando de frente, subiendo, lo cual hace la subida pues más dura. No es muy pindio, es bastante tendida la subida, pero ojo, macho, con este viento pues fastidia un poquillo. Pues aquí tengo la primera pista, Ezeomo. Puedo ir por aquí o seguir la carretera que estoy subiendo. Casi que me voy a meter por aquí y así veo un poquito cómo es este pueblito. Y supongo que habrá más carteles y más señalizaciones para llegar hasta el santuario. Vamos allá. Pues ya me ha informado un vecino del pueblo. Buenos días. ¿Dónde está? Lo que pasa es que hay una mala noticia. Que abren a las 11 de la mañana. Abren a las 11 y son las 10 y 10. ¿Qué hago? ¿Me quedo a esperar? Pues sí, allí creo que hay un bar. Voy a ver si desayuno. Pues aquí estoy en la entrada. Museo Cecilia Jiménez. El famoso Ezeomo está aquí dentro esperando. Así que, como es prontito, veo que ahí hay un bar, no sé si estará abierto. Y voy a desayunar, a hacer tiempo hasta las 11. Luego lo veré, a ver si puedo enseñároslo. Y viaje de vuelta.
ya hemos desayunado y ahora me voy a subir hasta la ermita del Calvario para ir haciendo tiempo hasta las 11, que es cuando abren. Y sí que he preguntado a un vecino de aquí cómo se llama esto. Esto es el barrio del santuario. Pertenece a Borja, pero es el barrio del santuario. Y me ha dicho que suba por aquí porque arriba del todo debe haber unas vistas brutales de toda la zona del Ebro. Así que para arriba que voy. Medio kilometrillo me ha dicho más o menos, que es de subida. Así que venga, a ver qué vemos. Pues aquí está la ermita del Calvario. Vamos a leer un poquito, a ver si nos informamos y vemos un poquito la leyenda de su historia. Bueno, pues según leo, es del siglo XIV. Se construyó en 1565. Y es de planta circular. Y dentro hay alguna pinturilla así un poco importante. Así que tiene años esta pequeña ermita. Voy a ver si me acerco al mirador, que también hay por aquí un mirador donde se ve toda la cuenca del Ebro, según me ha comentado el vecino del santuario. Y creo que es por allí. Aquí veo que bajan unas escaleras, pero con el calzado de la bici de carretera no me voy a atrever a bajar porque voy a comerme las calas. Así que voy a ir hacia allí a ver si es por allí por donde está el mirador y os lo puedo enseñar. Pues tiene que ser esto. Una pena que tengo el sol de frente. Aquí hay que venir por la tarde, que el sol nos pillará en la parte de atrás y habrá mejores vistas. Pero aún así, esto no tiene desperdicio, amigos. Fijaros qué sitio. No sé si se apreciará la carretera que sube, por ahí es por donde he subido. Montañas no muy altas, aunque sí que estamos a buena altura sobre el nivel del mar. Pero sí, el sitio, ojo, huele a pino aquí, que da gusto. Este es un bar que, según me han comentado, está cerrado. Es una pena porque ahora en agosto que esto esté cerrado, pues hace que venga menos gente, lógicamente. Pero bueno, aquí para venir a pensar, un sitio estupendo. A estar en contacto con la naturaleza. Y como habéis podido ver, hasta aquí he llegado con la bici de carretera. Hay buen asfalto para llegar hasta arriba. Y luego sí que he visto un montón de pistas que van saliendo de la carretera. Así que es zona perfecta para bici de montaña también. Bueno, pues son ya casi las 11, así que voy a ir para abajo a ver si me han abierto ya el museo y puedo ver el Ecceomo. Que la entrada para ver el famoso Ecceomo es aquí, no es el museo es una cosa aparte, y me han dicho que el edificio en sí es muy interesante de ver. Así que hoy voy a ver el Ecceomo y posiblemente cuando tenga ocasión vendré con la familia para ver el resto del edificio, porque solamente la entrada, las escaleras que se ven, pues ya dicen muchas cosas sobre él. A ver, que ya viene la que abre. Abre primero el museo y luego viene aquí. Vale, gracias. Auténtica la gente de los pueblos. A este señor le he preguntado antes por dónde estaba el famoso Ecceomo y me mandó aquí.
ha venido ahí a desayunar donde he estado yo. Bueno, pues aquí veo a una señora que debe de ser la que va a abrir y la que me va a enseñar el Ecce Homo. A ver, que ya tengo ganas de verlo, porque tanto verlo en televisión, al final veranear tan cerca, pues no he podido resistir a venir. Pues está quitando las alarmas la señora y me ha dado una noticia que pues tampoco me gusta mucho, pero bueno, va a haber que admitirla. Resulta que el Ecce Homo pues ahora tiene derechos de autor y no se puede, se puede grabar, pero para uso personal, no se puede subir a las redes sociales así con alegría. Así que grabaré para mí, para que lo vea yo cuando quiera y mi familia. Y es una pena, pero no puedo enseñaros el cuadro. Ya le habréis visto en televisión y por ahí cientos de veces. Yo voy a entrar a verlo. Bueno, pues aquí está el famoso Ecce Homo. Así lo dejó Cecilia. Está pintado en la pared. Está pintado en la pared. Mira, ayer estuvo una restauradora limpiándolo. Ah, sí, ¿eh? Sí, cada dos años vienen, pero claro, va saliendo. Claro. Y ayer, claro. O sea, que lo encuentras más guapo que un sol. Sí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y este es el resto de. Una pequeña capilla, una pequeña iglesia. ¿A dónde? Este es el Ecce Homo. Por la mañana. Por la mañana. Algo de la hora. Y a la una o así, ¿qué pasa? Aquí también hay otra pintura. A la que me gusta. Hecha en la pared. Bueno, le cuento un momentico, si quieren. Sí. Lo primero de todo, importe de las entradas que acaba de adquirir. Va a íntegro para una residencia de ancianos. La fundación que gestiona todo esto tiene ubicada en Borja. Algunos de ellos son con escasos recursos económicos, así que le damos las gracias por su contribución. Se encuentra en el establecimiento hostelero más antiguo de España. Lleva más de 450 años ofreciendo alojamiento a todas personas que hasta aquí se desplazan. Su construcción comenzó en el siglo XVI, ya que pensaron que la Virgen de Misericordia, que hasta el momento había estado en la Colegiata de Santa María de Borja, debería de tener un lugar propio, puesto que recibía numerosos peregrinos y tenía muchos devotos. Así que creyeron que este era el lugar más conveniente para ella y, como le digo, en el 16 comenzaron las obras por esta capilla, finalizando en el 18, ya que lo iban ampliando según llegaban esos peregrinos. Está situada sobre un retablo de mediados del siglo XVIII, de estilo barroco, obra del escultor Bernabé Mendoza, flanqueada por dos figuras, San Joaquín y Santa Ana, que eran los padres de la Virgen y de los lados. Pueden verse los pequeños retablos dedicados al Niño Jesús y a San Juan Bautista. En lo alto del camarín se encuentra situada la figura de San José y todo el conjunto representa a la Sagrada Familia. La Virgen es una talla en madera de 1,30 de altura, de estilo gótico. Luego, si quiere, a los pies de la capilla hay una pequeña descripción de lo que cada una de ellas más o menos contiene. Junto al famoso Ecce Homo tenemos otra pintura mural dedicada a San Francisco de Borja. Es una obra de Julio García. Julio García es hijo de Elías García, el pintor de la obra original del Ecce Homo. Cuando bajes estas dos primeras escaleras de aquí, a la derecha verá desde la puerta una cocina típica aragonesa, en la cual fueron grabadas algunas secuencias de la película protagonizada por el Imperio Argentina, Nobleza Batur. La escalera que se ve en el patio también aparece en esa misma película, es una escalera barroca del llamado estilo imperial del siglo XVII. No se puede recorrer ningún pasillo del edificio, hay que tener en cuenta que los apartamentos están ocupados y no se puede molestar a los vecinos. Sí que puede visitar el centro de interpretación, situado en la sala baja al otro lado del patio, y el Museo Cecilia Jiménez. Está situado saliendo del edificio a la derecha, justo enfrente del tobogán y los columpios. Allí va a haber expuestas todas las obras que se han presentado en las tres ediciones del concurso de artes plásticas que lleva por nombre Cecilia Jiménez y cuyo tema principal, como no podía ser otro, es el Ecce Homo. Hay obras muy bonitas y otras muy originales, la verdad es que merece la pena visitar.
puede hacer todas las fotografías que quiera, preferiblemente sin flash, sobre todo en esta zona. Si tiene alguna duda o alguna preguntita, pues estaré por aquí para ti. Muy bien. Que disfrute de la Pues muchas gracias. Pues he estado hablando por teléfono con el alcalde del pueblo y me va a dejar colgar las imágenes del Ecceomo en el vídeo. Así que olvidaros de todo lo que os he dicho antes. Y aquí tenéis el Ecceomo por segunda vez. El famoso Ecceomo restaurado por Cecilia. Y que tantas visitas está trayendo hasta este sitio. La verdad es que da gusto cómo me han tratado. Y os recomiendo que vengáis, no solamente por el Ecceomo, sino por todo el valor artístico e histórico que tiene este sitio, tanto donde estoy ahora como el resto del edificio. Hay un museo en la otra esquina del edificio que no me va a dar tiempo a ver porque ya tengo pues igual casi 2 horas hasta Cascante y no me va a dar tiempo de ver más cositas, pero estoy seguro que algún día volveré con la familia y veremos el resto de cositas que hay por aquí muy interesantes. Pues nada, ya he visto el famoso Ecceomo. Ahora cojo bicicleta, carretera y viaje de vuelta. Bueno, pues ya está visto. Me voy en bici. Tú también, ya te veo. Muy bien. A dar pedales. Bueno, pues nada, amigos. Carretera. Y volvemos a subir el buste por la cara de Borja. Bajaremos hacia el Valle del Cailes y hacia Cascante. A ver si llego para la 1. Porque se echa la hora encima y empieza a apretar el sol. La verdad es que todavía me queda agua y pero en el pueblo del Buste he visto que hay una fuente. Voy a parar y a rellenar el botellín para los últimos kilómetros que me quedan hasta Cascante. Pues ya habéis visto, amigos. El famoso Ecceomo no está en el pueblo abajo, en Borja. Está en un barrio de Borja que se llama El Santuario y está a 5 kilómetros subiendo hacia el Buste. Os recomiendo que vengáis a ver, como os he comentado antes, ya no solo el famoso Ecceomo, sino toda la zona en sí, porque tiene sitios muy chulos y muy recomendables para ver. Y bueno, pues yo ya voy subiendo otra vez el Buste hacia el mirador. Fijaros qué vistas. Muchos molinos por esta zona. Es zona de vientos. Y es donde se colocan estos molinos, en lo alto de las montañas. En las zonas altas. Esta parte de la montaña del Buste, de este puertito, es más verde. La otra zona es más árida, por donde he subido antes. Y aquí sí que se ve más verde. Sigue habiendo un montón de pinos, sigue oliendo muchísimo a pino, pero hay zonas más verdes. Voy a seguir subiendo, que tengo ganas ya de llegar. Empieza el hambre a aparecer. Me queda todavía algo más de 1 hora para llegar hasta Cascante. Y nada, seguir dando pedales y seguir enseñándoos cositas de la zona.
mañana ya volveremos a la realidad, amigos. Se acaban las vacaciones. Mañana ya volvemos a la rutina. Y en un par de días otra vez al trabajo. Ha sido un mes, la verdad, que intenso. He salido con la bicicleta unos cuantos días. No todos los que quisiera porque, a ver, estamos de vacaciones y tenemos familia. No vamos a tirar mucho de la manta. No vamos a hacer lo mismo que hacemos el resto del año con la bici. Porque para hacer lo mismo en diferente lugar, pues tampoco. Hay que disfrutar un poquito de los sitios a los que vamos. He engordado. A ver cuando llegue a Bilbao. La última vez que me pesé, 4 kilos había engordado. No quiero ni pensar lo que puede marcar la báscula cuando llegue a casa. Porque desde la última vez que me he pesado han pasado creo que 8 días. Pero bueno, en fin. Que nos quiten lo bailado, que nos quiten lo disfrutado. Y por supuesto el año que viene me vengo para acá sin pensarlo. Ya hemos llegado al alto del Buste, zona de molinos. Ahora en breve llegaremos al balcón, al mirador, y luego bajaremos el puerto por la otra cara, que enseguida ya veremos Tarazona y todo el valle. Poquito queda para llegar a casa, unos 25 kilómetros más o menos, llevo ya 52 y es unos 25 kilómetros para llegar a casa en esta última pedalada de las vacaciones. Y ni un coche, amigos, ni un coche. Me sorprende muchísimo poder estar pedaleando por aquí y que no... Vaya, si antes hablo, el primer coche que veo en el puerto, bueno, furgoneta, por hablar. Pero no, muy bien. Carreteras tranquilas. El aire molesta un poquito, eso sí. Por aquí siempre hace aire. Pero a gusto, a gusto. Olor a naturaleza. Bueno, llegando al mirador y bajando. Brutales las vistas, brutales. Ahora que está el sol más alto que cuando ha subido, se ve mucho mejor. Buah. Venga, vamos bajando con dos manitas y disfrutando de la bajada. Bueno, pues espectacular este último tramo del puerto del Buste, muy bonito. Como habéis visto, pues he parado ahí en la fuente a coger agua y ya me queda todo cuesta abajo hasta Cascante. Bajamos el puerto y luego va picando hacia abajo también. Fijaros qué vistas. Espectacular este valle, amigos, espectacular. Bueno, pues venga, hace viento y tengo ganas ya de llegar a casa.
ya estamos en Cascante, amigos. Ya hemos llegado al sitio de inicio. Aquí estoy, cerquita de su centro termolúdico, bueno, en el parking concretamente, donde vengo a descansar un poquito y a disfrutar de sus aguas calientes en el spa. Aquí lo tenéis. Y nada más. El otro día salí con Javi, os enseñamos la zona del Moncayo, Tarazona. Y hoy he querido salir porque se me acababan los días de vacaciones y quería comentaros pues la zona por donde he estado pedaleando, quería enseñárosla. Y hoy nos hemos ido hacia Borja, otro sitio bonito, hemos visto el Ecceomo y algo que tenía ganas de hacer porque la verdad es que está cerquita de donde veraneo, de Cascante. Y nada más, espero pronto poder estar con Kiko, que nos cuente un poquito cómo le han ido a él las vacaciones. No sé si habrá grabado algo, pero bueno, si lo ha grabado seguro que lo podréis ver. Y mañana hacer maletas y volvemos a la rutina diaria, en dos días trabajando otra vez. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Un saludo, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo.